Termina el recorrido de 2.5. De esta manera, con la participación de la doctora Verónica Viedma, estamos dando oficialmente inaugurada la competencia en este domingo 23 de julio del año 2017. Se nos pasó el primer lugar, lo vimos tan rápido que no lo pudimos identificar, pero ganó limpiamente, libremente esta categoría. Jonathan David Rodríguez tiene el récord de 7.44. Atleta importante de UGA, bicampeón suramericano, ganó el mejor. En este es su objetivo, ¿no, profe? Las marcas se establecen. El atletismo tiene eso, es un deporte de tiempo y marca, y por el registro conoce uno si es bueno o malo, regular. Y hoy ha ratificado su crecimiento, su desarrollo, el buen trabajo planificado con su escultor técnico, representante suramericano, que se ratifica hoy con tiempo extraoficial para el recorrido de 2.5 de 8 minutos y 8 segundos, Beto. Muy bien, la doctora Clara Luz Roldán, dirigente vallecaucana. Nació en el departamento de Antioquia, pero toda su vida la ha construido en el departamento del Valle del Cauca. Así que para la doctora Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, que viene trabajando por la realización de los Juegos Bolivarianos y también por el resurgimiento del deporte en el departamento del Valle del Cauca, se fue para la capital de la República y desde allá le ha dado una mano importante al deporte de nuestra región. Saludos para la doctora Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, presente en la 19ª carrera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá, mi querido Álvaro Forero. El reconocimiento, Beto, también para el Club Atletismo Correlones de Pasto, que siempre nos acompañan. A ver dónde están los de Pasto, que los veo masivamente por acá y siempre vienen y dominan y hacen parte del desarrollo de esta actividad, Álvaro, programada anualmente. Usted me permite hacer una consideración para la gente del departamento de Nariño, porque vino un señor, vino un caballero enérgicamente a protestar, porque aquí hemos dicho que los mejores son los vallecaucanos. Y me dijo el señor: no, señor, los mejores somos nosotros, los nariñenses. Para la gente de Nariño, que han sido realmente deportistas competitivos y le han dado un nivel categórico a esta importante prueba atlética. Para la gente de Nariño, de Túquerres y toda esa bella región, bienvenidos. Ustedes también hacen grande la carrera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá. Para ratificar, Beto, si no, miremos el segundo lugar de Atapuma, el nariñense, allí en el Tour de Francia, que intentó ganar la prueba, la etapa mejor, más difícil, y al final que tuvo que relegarse al segundo lugar y perdió con quién, con el escalador, el campeón de la montaña en el Tour de Francia, Atapuma, a propósito de Nariño, a los boyacenses, a la región a la cual le debo todo, porque nací aquí en Boyacá, a todos y los que se me pasan, como dice Beto, todos hacemos parte de esta historia.